cordial saludo de bienvenida al lanzamiento de la cartilla Cuencas Hidrográficas, Ecosistemas Estratégicos y Áreas Protegidas, volumen 2, Ecología Política. Los invito a ponerse de pie para entonar las notas del himno de Colombia. Del departamento de Boyacá. Muchas gracias, los invitamos por favor para que tomen asiento, por favor sus celulares en modo silencio o avión. Agradecer especialmente a los medios de comunicación que nos acompañan esta tarde, gracias por su presencia. Invitamos al director de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, Herman Amaya Téllez, para que nos dé un saludo de bienvenida, director. Y mientras tanto, agradecer también a los funcionarios de Corpo Boyacá, de las subdirecciones de Planeación, Recursos Naturales, Ecosistemas y Administrativa, su participación.
Bueno, con los muy buenas tardes a todos, mi querido coronel Fajardo, comandante de la primera brigada, el jefe de operaciones de la de hoy, mi coronel Montoya, quien tuve la oportunidad de conocer esta mañana en el despacho, a los medios de comunicación, a las subdirecciones que nos acompañan, los funcionarios, a las personas que vienen de las reservas naturales de la sociedad civil y bueno, al final de cuentas, cada una de las personas que nos siguen en medios de comunicación y redes sociales, agradecerles por acompañarnos en este espacio que tiene como objetivo presentar el volumen 2 de la cartilla de ecología política, que tiene como temas ecosistemas estratégicos, áreas protegidas, cuencas hidrográficas y ecosistemas de importancia ambiental. Recordarles que de la mano de las diversas subdirecciones tuvimos la oportunidad de presentar el volumen 1 de la cartilla de ecología política, donde presentamos los trámites ambientales, y aquí un trabajo muy importante y un reconocimiento al ingeniero Giovanni, un agradecimiento a la gobernación de Boyacá, hoy asesor para las regiones, en su momento secretario de Ambiente, yo hoy presidente del Consejo Directivo, y a la secretaria de Ambiente, la doctora Karen, y a quienes nos acompañan de la gobernación, porque este primer volumen de ecología política de manual de trámites ambientales tuvo el apoyo en su momento de la gobernación para generar un proceso de divulgación y llevar el manual de trámites ambientales a la mayor parte de la jurisdicción del departamento Boyacá, de Corpo Boyacá. ¿Cómo surgió el manual de trámites ambientales? Sencillo, nos encontramos nosotros en la corporación con la complejidad misma de poderles explicar a todos los usuarios cómo tramitar los permisos ambientales. Entonces, tengo que decir con sinceridad que me encontraba administraciones municipales y me preguntaban: director, yo necesito tumbar 20 árboles para hacer un coliseo, y un desconocimiento del formato, el FGR, no sé, 20, 12, 18, pero además el requisito asociado al decreto 16, decreto 1076, decreto único reglamentario. De esa manera nació la primera cartilla manual de trámites ambientales. Hicimos 10.000 unidades, llegaron a los 87 municipios, a los consejos municipales, a las personerías municipales, de la mano de la Procuraduría, y entregamos esta cartilla que hoy está en PDF colgada en la página web de la corporación en todo el departamento. Y esa cartilla, coronel Fajardo y coronel Montoya, es la que también le entregamos a la policía y parte de personas del ejército para que supieran cómo se emite una medida preventiva, cómo se hace una incautación de madera, cómo se hace el tema de trabajo de fauna. Después nos encontramos nosotros con varias complejidades con las áreas protegidas. Un municipio, yo siempre cuento esta historia, un municipio, no voy a decir qué municipio porque además está en un proceso judicial, construyó un proyecto de vivienda de interés social sobre la Ronda del Río. Construido sobre la Ronda del Río. La corporación fue en el 2017, emitió medida preventiva porque estaba el proceso de comenzaron a explanar, y el alcalde no le importó, tumbó la cinta y terminó de construir un barrio de 24 casas de vivienda de interés social, que no las pudo ni subdividir para escriturar, ni pudo entregarlas. Y hoy comenzaron a caerse las casas sobre la Ronda del Río. O sea, uno diría que es extraño tener que explicarle a los funcionarios públicos qué es un parque nacional, qué es un parque regional, qué es una ronda, pero nos sorprenderíamos, coronel Fajardo, si hiciéramos el listado de todos los procesos sancionatorios que tenemos con administraciones municipales por desconocimiento de la norma o por desconocimiento de los ecosistemas estratégicos. Por esa razón salió esta cartilla o este volumen 2, que lo que busca es llevar conocimiento a la mayor parte del departamento sobre la importancia de estos ecosistemas. Siempre surge la pregunta, y esto sí lo podemos decir: un municipio hace como un mes y medio hizo una carretera en un páramo, salió en noticias, salió en todo lado, la preventiva, la investigación de la fiscalía, estuvo la policía, estuvo la corporación, y el desconocimiento de qué es un páramo, y en este caso qué es un páramo delimitado por resolución de ministerio. Y ese es el día a día de la corporación en el marco de las quejas o en el marco del ejercicio del régimen sancionatorio. La cartilla busca eso, apoyarnos de la mano del ejército, de la policía, de las alcaldías municipales. ¿Para qué? Para que las alcaldías no puedan escudarse en que no conocen la norma, en que no conocen la información sobre las áreas protegidas, y pues digamos encontremos mecanismos para su protección y para su valoración. Imprimimos otras 10.000 unidades en físico. Las imprimimos en físico, ¿por qué? Porque lo que les decía ahora a mi querido amigo Fabio Muñoz, director del Santuario de Flora y Fauna en Guanentaya, quien agradezco por su presencia,
Una cartilla en PDF o un archivo en Facebook no sirve en la vereda del Carmen, municipio de Itamar, influencia del santuario, porque no hay internet y la gente no ve eso. Hay que imprimir la cartilla y llegar al área de influencia de todas las comunidades campesinas que habitan nuestros parques regionales, nuestros parques nacionales, y poderles entregar un documento que les permita conocer de primera mano qué es un área protegida, cuál es el ordenamiento jurídico que protege un área protegida y cómo deben garantizar, pues, acciones y procesos que garanticen, pues, la sostenibilidad. Por lo demás, muchísimas gracias y pues bienvenidos a este espacio tan importante para la Corporación Autónoma Regional de Boyacá. Muchas gracias, director. Invitamos ahora al delegado del gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame, al doctor Giovanni Villasús, asesor de regiones, para que nos dé un saludo de bienvenida a este evento. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Sandrita, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Creo que es un ejercicio y un momento muy importante el lanzamiento de este segundo volumen que hoy hace la Corporación Autónoma Regional de Chibor, Corpo Chibor. Para el gobierno departamental en cabeza del doctor Ramiro Barragán es muy importante poder tener de aliado, y no solo de aliado, sino poder tener una muy buena administración en su territorio, en el territorio de los boyacenses, a las cuatro corporaciones autónomas regionales. Es un placer para nosotros, de verdad, el ejemplo que viene dando hoy Corpo Boyacá, hoy como presidente de esa corporación, delegado del señor gobernador, da uno fe del trabajo que viene haciendo el director y todo su equipo, las subdirecciones y cada uno de ustedes, porque hoy se considera las corporaciones y mucho se dice en los medios frente a las falencias y, bueno, un sinnúmero de dificultades que existen en las corporaciones, pero consideramos nosotros, y conociendo de primera mano el trabajo que hoy hacen las corporaciones y, por supuesto, Corpo Boyacá, creo que es un ejercicio fundamental entender que esta cartilla es un instrumento para poder ordenar no solamente los bienes y servicios ecosistémicos que tiene nuestro departamento, sino también cómo podemos nosotros dirimir esas conflictividades socioambientales en el territorio, entendiendo esa importancia que hay en cada uno de ellos. Así que para el gobierno departamental es supremamente grato poder ser invitados y acompañar este ejercicio. Agradecerle de verdad nuevamente al equipo de trabajo, a cada uno de los funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, Corpo Boyacá, y a cada uno de los aliados estratégicos, el ejército, la policía, las personas que hacen parte del sistema regional de áreas protegidas, la fuerza civil. Creo que es fundamental para poder permitir que eso que hablamos o que vamos a dialogar frente a ecología política se dé de mejor manera. Así que a ustedes, a la corporación, en cabeza del director Herman, un agradecimiento y unas felicitaciones de parte del gobierno departamental. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Giovanni. Queremos extender un saludo a nuestros guardaparques de Corpo Boyacá. Muchas gracias por acompañarnos. De tal manera que damos paso a nuestro panel Áreas Protegidas. Invitamos al director de Corpo Boyacá, Herman Amaya Telles. Director, por favor, para que nos acompañe. También al delegado del gobernador, al doctor Giovanni Villasús, para que por favor se ubiquen en estas sillitas que tenemos en la parte de adelante. Invitamos a Zoraida Fajardo, jefe de proyectos y asesora de biodiversidad y servicios ecosistémicos del Área de Desarrollo Sostenible del PNUD. Muchas gracias, Zoraida, por acompañarnos. A Fabio Uriel Muñoz, él es el jefe de Área Protegida del Santuario de Flora y Fauna Guanentá Alto Río Fonce de Parques Nacionales Naturales. Y a nuestra moderadora, es un gusto presentarles a María Viviana Granados León. Esta mujer es bióloga con maestría en desarrollo rural de la Universidad Javeriana. Cuenta con 22 años de experiencia en gestión integral del agua, desarrollo rural, sistemas socioecológicos, resolución de conflictos socioambientales y comunicaciones para el desarrollo. Actualmente, María Viviana es profesora adjunta de la Universidad El Rosario, un gran aliado para este evento, y es catedrática de la Universidad Javeriana. Recibámosla con un fuerte aplauso. María Viviana, para que des inicio a este panel.
Bueno, muchas gracias por la invitación a la Corporación Autónoma Regional de Boyacá. Muchas gracias a nuestros panelistas y a ustedes, nuestros asistentes, que sé que vienen también de los territorios, de las áreas protegidas, a los guardaparques, qué bien tenerlos esta tarde. Y bueno, vamos a dar inicio a un tema tan importante en este momento, no solo a nivel nacional, sino a nivel planetario, y es poner sobre la mesa la ecología política, poner sobre la mesa los sistemas socioecológicos, cómo nuestros territorios, tenemos recursos naturales en el territorio, pero ante esos recursos naturales somos muchos los actores que tenemos intereses, necesidades que son prioritarios para nuestros planes de vida dentro de nuestras diferentes comunidades, instituciones, y cómo nos ponemos de acuerdo para vivir en esos territorios bajo esas condiciones, bajo ese reto de hacer un uso sostenible de esos recursos y poner a dialogar productividad con conservación, por ejemplo. Es uno de los retos grandes que tenemos, cómo poner a dialogar los intereses particulares que tenemos todos los actores y llegar, como hablábamos hace un rato, a unos puntos comunes en donde podamos tener un gana-gana los que estamos en el territorio. Y antes de iniciar con las preguntas, también hay un reto que hoy podríamos tocar, y es que siempre hablamos de los actores humanos, ¿no? Pero en estos territorios tenemos unos actores supremamente importantes que son los no humanos. Y cómo planteamos en la discusión sobre el territorio las voces también de esos actores no humanos. Animales, plantas, nuestros recursos allí. Entonces quisiera iniciar pidiéndole a nuestros panelistas que nos hagan un corto presentación de su experiencia y su interés vocacional, profesional en las áreas protegidas y en todo el tema de ecología política y uso de los recursos naturales. Entonces, si quieren, iniciamos por este lado. Bueno, nuevamente un saludo muy especial aquí a los panelistas, a la moderadora de este ejercicio, a los presentes. Bueno, soy ingeniero agrónomo, un petecista, especialista en gestión ambiental de la Universidad Pedagógica también, magíster en gestión ambiental de la Universidad Javeriana, de la Escuela de Estudios Ambientales y Rurales. Y bueno, tuve la fortuna de arrancar, digamos que parte de la experiencia como extensionista en un municipio del occidente de Boyacá, en Quípama, Boyacá, trabajando luego en flores. Luego de eso estuve por fuera del país trabajando en agricultura de precisión en Dakota del Norte. Luego de eso me empecé a acercar un poco al gobierno pasado, el gobierno del ingeniero Amaya, y empecé a conocer un poco del trabajo público desde la Dirección de Ambiente, Agua Potable y Saneamiento Básico. En ese momento era la dirección, luego se convirtió en una secretaría. Estuve en esa secretaría y bueno, hoy nos acompaña también nuestra secretaria, la doctora Karen, y estamos hoy como asesor para las regiones del departamento, pero considero que cuando se habla de medio ambiente, ahí sí, como lo mencionas tú, estamos todos, no solamente seres humanos, sino seres vivos que jugamos un papel muy importante en este territorio tan biodiverso, con unas múltiples actividades y dinámicas. Y bueno, creo que para nosotros, como parte de estos socioecosistemas, es fundamental entender esa dinámica y poder de alguna forma actuar de una manera muy, muy justa. Gracias. Gracias, Johnny. Yo quiero un poco, lo dijo ahora en las palabras de apertura, y es la corporación tiene 19 áreas protegidas dentro de lo que son, dentro de parques naturales regionales, reservas forestales a cargo de la autoridad, y
y el departamento de eso le sumamos las cuatro nacionales, 537 mil hectáreas de páramo. Y puedo decir que tal vez las zonas de mayor conflicto socioambiental que el departamento tiene son áreas protegidas, dos de enorme complejidad: el Parque Natural Regional Serranía de las Quinchas, por el tema del uso y aprovechamiento de la madera, que además le toca a la policía y el ejército estar al frente de todos esos temas de la tala ilegal de madera, acompañando los temas policivos. Y yo diría, uno de los ecosistemas de mayor vulneración son las rondas, porque las rondas aparecieron en el 74 con el Código Nacional de Recursos Naturales, pero están totalmente olvidadas o abandonadas. Un ejemplo, la cuenca alta del río Chicamocha está totalmente vulnerada por la actividad agrícola. Es simplemente un meandro que se extiende en la cuenca alta desde Tunja hasta Nopsa, y ahí hay una enorme conflictividad. Yo creo que el llegar a esta cartilla, que no es la cartilla, porque esto va acompañado de, esto lo emplean los funcionarios de la Oficina de Participación y Cultura Ambiental en el territorio, esto va acompañado de videos, va acompañado de procesos de formación virtual, va acompañado de acciones con la Procuraduría, con el Ejército, con la Policía, busca que nos acerquemos nosotros como sociedad a las áreas protegidas, que no son nuevas. O sea, ya tenían desde antes del 74 un espacio en el ordenamiento jurídico. En el 74 ven la luz con muchísima más fuerza, y bueno, en la ley del 99-93 muchísima más. Y creo que toman toda la relevancia del caso de cara a la prestación de servicios ecosistémicos, pues, para el funcionamiento del departamento de Boyacá. Bueno, buenas tardes. Primero que todo, un fraternal saludo que les extiende el director general de Parques Nacionales, el doctor Luis Enrique Olmedo, el director territorial Fabio Villamizar, quienes pues no pudieron estar en este evento por cuestiones de agenda, pero igual aquí tienen un representante, espero que digno, para este evento. 26 años de trabajo en Parques Nacionales, 17 años al frente del Parque Nacional Natural El Cocuy, y ya vamos para 10 al frente del Santuario de Fauna y Flora Guanenta Alto Río Fonsi. Y pues este tema de socioecosistemas es lo que nos ha tocado bailar desde hace mucho tiempo, por las mismas circunstancias de orden público, las circunstancias de conflictos socioambientales, en fin, digamos que se ha logrado, digamos, generar una experiencia en el trabajo con comunidades que creo que es importante, y creo que es un poco de lo que venimos a hablar aquí en este evento. Buenas tardes. Bueno, pues muchas gracias al director de Corpo Boyacá y a su equipo por invitarnos a este evento. Creo que es muy importante, como lo muestra el director, en el sentido de poder gestionar el conocimiento. Parte del conflicto, la conflictividad que hay en los territorios, es un desconocimiento de lo que hay, no solamente desde el orden jurídico, sino incluso desde el mismo territorio, de la importancia de los recursos que allí están. Y esto pasa no solo a las comunidades locales que allí viven, sino pues en general, sectores que a veces no tienen esos conocimientos sobre esta importancia. Pues mi nombre es Zoraida Fajardo, funcionaria del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible durante 18 años en la Dirección de Bosques, y llevo más de 8 años en el PNUD, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, como jefe de proyectos y asesora en temas de biodiversidad y servicios ecosistémicos. Entonces, desde acá, desde otra posición un poco diferente a la de ser funcionaria pública, se ve una complementariedad de todo, porque desde el sector público las vivencias son diarias, difíciles, complejas, conflictos, y que a veces uno no tiene, digamos, esa capacidad grande de poder atender todo lo que quisiera y llevar la gestión lo mejor que pueda, porque hay muchas restricciones también para hacerlo. Entonces creo que valoro mucho ese rol que tienen los funcionarios públicos de atender tantos conflictos que hay,
pero también sé que el amor que se le tiene a esto es lo que lo mantiene pues a uno en la labor diaria. Y pues nosotros desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo pues brindamos todas estos digamos acompañamientos, gestiones, apoyos, facilitaciones para que se resuelvan de la mejor manera todos estos conflictos territoriales. Muchas gracias. Antes de continuar, vamos a tener unas personas que nos están colaborando pasando unos papelitos en donde ustedes pueden redactar las preguntas que le quieran hacer a alguno de nuestros panelistas, y ya hacia el cierre del panel vamos a estar recogiéndolas pues para poderlas socializar. Bueno, vamos a iniciar con una primera pregunta, y es precisamente, ustedes lo han mencionado, y director, particularmente aquí en el departamento de Boyacá confluyen áreas de conservación, ecosistemas de interés, pero tenemos que precisamente en esas áreas se encuentran los intereses también productivos de los diferentes actores que están en el lugar, sean comunidades, empresas. ¿Cómo hacemos para poner a dialogar en estas áreas de interés especial, en estos ecosistemas estratégicos, zonas de conservación, a dialogar esos intereses productivos, absolutamente válidos de todos los actores, con el reto de conservar? Entonces, pues vamos, iniciemos ahora por el lado derecho. Bueno, Parques Nacionales pues ya tiene un ejercicio de 60 años casi, un poco más, de trabajo con comunidades, con unos cambios en la forma de ver y de abordar la gestión en las áreas protegidas. Inicialmente, pues, la pedagogía del garrote y de la sanción y de casi que el desplazamiento, pues, que generó muchísimo, incrementó muchísimo más esos conflictos, digamos, en las áreas protegidas. Y pues esto nos puso a pensar en algún momento dado, si seguimos en esta tónica, ¿cómo vamos a terminar? Hubo muertos de lado y lado, funcionarios que murieron en aras del cumplimiento de su deber y demás. Y pues aparece una política de participación social en la conservación hace ya algunos años, en donde sencillamente la experiencia de algunos funcionarios, lo que se recuperó, digamos, de la memoria de ellos un poco es pues lo que nos ha funcionado y lo que nos ha mantenido vivos en medio del conflicto, en medio de las diferentes situaciones, es el diálogo, la comunicación permanente con las comunidades, con las personas, el poder llegar a algunos acuerdos. En esa época no se hablaba mucho de este tema de acuerdos, pero digamos que en las áreas protegidas sí se tenían acuerdos con algunas comunidades campesinas. Y pues creo que esto se fue perfilando un poquito a través de los años, y hoy hemos logrado generar un posicionamiento mucho mayor en este diálogo y en este tema de acuerdos con las comunidades. No es fácil, no es una cosa que aparezca de hoy para mañana, es un ejercicio que va apareciendo a lo largo de un relacionamiento con las comunidades de tiempo atrás. Sin embargo, yo creo que una ventaja que ha tenido Parques Nacionales es que en las áreas donde están los equipos de trabajo, pues estamos allí permanentemente, y esto nos da una fortaleza porque de alguna manera podemos tener comunicación permanente con las comunidades en donde nos encontramos. Esto no quiere decir que no existan conflictos, obviamente que van apareciendo conflictos porque pues desafortunadamente esta gestión y este manejo es de personas, y no todos tienen la experiencia de muchos años de trabajo. Entonces hay quienes llegan y cometen errores y cometen, digamos que abordan situaciones que no,
que no les permiten, digamos, a través de la experiencia sortear, y pues esto ha generado conflictos y lo seguimos teniendo, todos los días aparecen conflictos. En la experiencia personal, yo creo que el campesino, que es en su gran mayoría el que está metido dentro de las áreas protegidas y el que, con el que se tiene este conflicto, lo que está esperando de las instituciones es ser escuchado. Y creo que en el fondo a nosotros nos ha fortalecido mucho eso, y es porque en la medida en que uno tiene la oportunidad de escuchar y de hablar con ellos, se da la posibilidad de llegar a entenderlos por un lado, a que entiendan la institución por otro lado, y a empezar a encontrar salidas un poco hacia conciliar esos dos temas, la conservación y la producción. Normalmente al campesino le toca hacer el sacrificio más grande, porque le toca en muchas ocasiones dejar de utilizar su tierra para generar conservación. Y esto a veces, y Parques creo que ha empezado a entender esta situación, pues ¿dónde está la contraprestación? ¿Dónde está la reciprocidad frente a el sacrificio que están haciendo estas comunidades? Y últimamente, pues obviamente, gracias a proyectos que hemos tenido con apoyo de Unión Europea y otros países, se han podido generar esas compensaciones, entre comillas, y no necesariamente de la magnitud que deberían ser. Pero esto nos ha puesto también un poco en que el campesino ya está mucho más sensible a apoyar temas de conservación, pero pues obviamente con algún respaldo y con algún incentivo que se le dé para poder sacrificar, digamos, esas áreas que están siendo objeto de conservación. Gracias, Zoraida. Y también, de pronto, desde esa visión, desde la cooperación internacional, precisamente lo que nos comenta Fabio de cómo escuchar la voz de la comunidad, cómo llegar a esas compensaciones, a que si estoy poniendo la mayor parte aquí al tener que sacrificar de pronto, como tú decías, un sistema productivo de años familiar, desde la cooperación internacional, desde esa voz de ustedes, de una visión desde otro ángulo, ¿cómo, qué nos podrías aportar de ese diálogo entre conservación y producción? Bueno, nosotros desde la cooperación y desde el programa de Naciones Unidas siempre tenemos como un principio de no dejar a nadie atrás, y esto significa un tema de salvaguardas, y los temas de salvaguardas van acompañados de un propósito que es acción sin daño. Entonces, nuestro quehacer en Colombia y en los territorios es precisamente revisar que en los territorios las actuaciones que se hagan, digamos, desde programas, proyectos de cooperación, no generen un daño en los territorios. Y los daños no son solamente ambientales, son sociales y son económicos. Entonces, mi colega de Parques lo mencionó. Hay veces que queremos proteger unas áreas que son muy importantes, porque además brindan ese servicio a muchas comunidades, a muchas regiones, al país, y como usted lo dijo al comienzo, es un tema planetario, ¿no? Global. Pero sin embargo, pues la gente está viviendo en estos territorios, y cuando la gente vive en los territorios depende de los recursos que les ofrece ese territorio. Entonces, cuando hablamos de áreas protegidas, pues hay varios, digamos, niveles en el registro único de áreas protegidas, que son unas que son de preservación estricta y otras que tienen un uso sostenible, ¿verdad? Entonces, cuando son aquellas áreas protegidas estrictas y las comunidades están dentro de estos territorios donde hay actividades que están prohibidas, ¿verdad? Entonces ahí comenzamos a visibilizar que hay unos desplazamientos laborales, económicos, ¿verdad? Y que hay un sacrificio, y muchas veces la gente va a tener que salir de sus territorios porque no puedo hacer nada, ¿de qué voy a vivir?
Entonces, cuando estamos desde la cooperación y vamos a visibilizar o vamos a impulsar un tema de áreas protegidas, tenemos que hacer una conciliación con los actores, revisar los actores que hay en este territorio y conciliar cuál es la mejor manera de conservar esta área. Puede que cuando lo hacemos de manera participativa, con el conocimiento que se dé en el territorio, de la importancia de gestionar un área protegida en cualquiera de los niveles que hay, no es de un día para otro. Una gestión lleva muchísimo tiempo porque hay que poner de acuerdo a muchos actores que hay allí. Y ponerlos de acuerdo es revisar cuál es la mejor forma de conservar, a través de un área estricta o a través de aquellas áreas que gestionan las mismas comunidades con sus visiones, con un acompañamiento técnico. Y aquí se pone sobre la mesa también, por ejemplo, lo que se está impulsando a nivel internacional desde el Convenio de Diversidad Biológica, que tiene que ver esas OMEC, otras áreas, ¿no? Otras medidas de conservación basadas en área, que son complementarias a las áreas protegidas estrictas, a los parques regionales, a las reservas de la sociedad civil, que son áreas que están por fuera de las áreas protegidas, pero las gestionan las comunidades y se acompañan las entidades en este proceso. Entonces, yo creo que esas decisiones es importante tomarse con los que están en ese territorio, con las organizaciones, pero también hay sectores que allí tienen muchos intereses. Entonces, esos diálogos que deben gestarse y poner a todos sobre la mesa a expresar sus opiniones, sus intereses, y está acompañado con el escuchar. Nosotros a veces somos muy reactivos y nuestro pensamiento, lo que nosotros queremos, es lo que importa. Y hay veces que va un poco más, porque a veces desde las entidades tenemos unas metas, nos las ponemos y son fuertes. Y nos afanamos y nos angustiamos, pero hay que escuchar, hay que sentarse, hay que mapificar, hay que generar un cruce de información. No todos tenemos los mismos niveles de conocimiento. Ese es un tema también muy importante a tener en cuenta. Obviamente que en los territorios, a pesar de que se viva allá, a veces hay un desconocimiento de lo que hay allí. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Desde la cooperación, todos los puntos de vista son válidos y vamos a trazar la mejor ruta para llegar a la meta que se quiere tener. Gracias, Zoraida. Por parte de la corporación, director, ¿cómo es ese reto precisamente de poner a dialogar conservación, producción, modelo de desarrollo en el territorio? Bueno, yo lo primero que tengo que decir es, yo he tenido la oportunidad de ser secretario de despacho municipal de la ciudad de Tunja, secretario de despacho de la gobernación de Boyacá y hoy pues director de una corporación autónoma regional. Un poco mi experiencia de los últimos 12 años en el sector público me permite precisar lo que es el rol de las alcaldías, el rol de los departamentos y el rol de las corporaciones. Y yo ahí tengo que decir que le urge a este país ser capaz de estructurar un nuevo contrato socioambiental entre el medio rural y el medio urbano. Me explico. Hay una serie de bienes libres que el medio rural entrega al medio urbano. Uno va a comprarse un apartamento en Bogotá, metro cuadrado de 4 millones de pesos, el desarrollo inmobiliario de la ciudad creciendo, reúnen casi el, no sé, 68% del sistema financiero del país. Tiene la oferta educativa más importante del país, es el centro, es la segunda ciudad más visitada por turistas después de Cartagena. Y todo el crecimiento de Bogotá se debe al embalse de San Rafael, ubicado en La Calera, y a Chingaza 1, ubicado en el Parque Natural Nacional Chingaza, porque le da soporte con un servicio ecosistémico que es agua. Y la ciudad de Bogotá, al páramo de Chingaza, lo único que le devuelve es la tasa por uso que paga el acueducto, que se la paga la corporación, que eso es nada. Si nosotros le quitáramos el agua a la ciudad de Bogotá, pues el apartamento pasa de metro cuadrado de 4 millones de pesos a 250 mil pesos, porque pierde la fuerza inmobiliaria. Lo que yo quiero decir es que todo el aparato industrial y productivo de la ciudad de Bogotá
depende de servicios ecosistémicos y es muy fácil precisarlo. Cuando yo hablo de un nuevo contrato socioambiental, es que la ciudad de Bogotá le debería devolver al Parque Nacional Natural Chingaza y al área de influencia y a todos los campesinos que menciona Fabio que fueron desplazados de alguna manera, porque no estamos en contra de la conservación. Pero no se puede esperar que procesos de cooperación como el proyecto Páramos o como lo es todos los recursos gestionados por el GEF sostengan los acuerdos de conservación y los pagos por servicios ambientales. Yo lo que digo es que debería la Constitución Política de Colombia modificarse en la Ley 685, la Ley del Sistema General de Participaciones, y una plata en una tributaria sacársela a todo el sistema productivo del país, mandarla al SGP, Sistema General de Participaciones, en el rubro agua, ampliar el rubro agua a cuenca, porque el SGP solo es para acueducto, acueducto, agua potable y saneamiento básico, y por usuario. Entonces llega Chita, tiene 250 campesinos que están censados por el SISBEN, le llega la plata al alcalde por vía SGP, transferencia del Sistema General de Participaciones, y se paga. Los acuerdos de conservación y los PCA yo creo que no deben ser momentáneos, deben ser permanentes. Y esto implica una, lo que yo decía, un nuevo contrato socioambiental entre el medio urbano y el medio rural. Eso pasa por el Congreso, pasa por una apuesta de gobierno, pero creo que ese debe ser el camino que tenemos que buscar como país. Ahora, en acciones de corto plazo, pues la corporación le queda extremadamente difícil ser capaz de responder por el régimen de autoridad ambiental, el régimen del régimen permisionario y responder por áreas protegidas, porque por lo menos parques tiene una ventaja. Aquí es una institución a quien quiero y Fabio lo sabe, estimo y valoro profundamente, y es que la vocación de parques son sus áreas, pero parques no tiene la carga administrativa y funcional que tienen el resto de corporaciones. Yo creo que el país debe reconocer eso y brindar un poco en el marco del sistema de áreas protegidas. Nosotros como corporación deberíamos tener un equipo para áreas protegidas como lo tiene Parques. Deberíamos tener un líder, un coordinador de área, un director de parque, tener 3 y 4 personas que hagan monitoreo, pero fiscalmente no somos capaces. Por eso hablo de un acuerdo, de un nuevo contrato socioambiental que permita que de alguna bolsa de recursos se establezca, que no lo envíen a las corporaciones, pues que la administración le haga Parques. Pero también mándenle la plata, o sea, mándenle el dinero suficiente para administrar más áreas. O a la corporación envíenle dinero suficiente para administrar. Digo esto es porque lo que las corporaciones hacen en todo el departamento, en todo el país con las áreas protegidas es ganancia, porque no tienen ni recursos humanos ni recursos financieros para administrar unas áreas de tanta importancia para el país. Nosotros en las corporaciones tenemos planes de manejo formulados y además toma relevancia la cartilla. Porque es lo que yo le decía ahora al coronel Fajardo y a mi coronel Montoya. Un pelotón en un santuario, ¿qué sabe que es un área protegida? ¿Qué sabe cuáles son las áreas? Acá está la relación. Esta es área nacional, esta es área regional, esto es un parque, esto es esto, están los mapas, todo. O sea, poderle entregar a todas las personas que nos relacionamos con áreas qué es y qué no es. ¿Para qué? Para que sobre la base del conocimiento con las comunidades podamos avanzar en acuerdos de conservación o en estrategias de pagos por servicios ambientales o en estrategias de reconversión productiva, en aviturismo, en estrategias de producción de usos de materiales no forestales, entre otros. Pero insisto, todo lo que hagamos como corporación no es más que un paliativo, es momentáneo. Nosotros tenemos un proyecto de 1.200 millones de pesos para apicultura. Vamos a invertir 1.200 millones de pesos en las personas que tienen viven en áreas de influencia de las áreas de Corpo Boyacá. Pero cuando se acaban los 1.200, se acabó. Y tienen su proyecto de apicultura y uno funcionará, otro no funcionará. Y digo que las personas en áreas protegidas no pueden vivir de proyectos. Hay que establecer un sistema que les permita su permanencia, que les permita su estabilidad social, pero que además les permita conservar. Y esto, lo insisto, debe ser el resultado de un nuevo contrato socioambiental entre el medio urbano y el medio rural. Ustedes tienen el reto de articular todos los sectores
digamos que la sociedad, los departamentos, los sectores productivos, ¿cómo se puede articular esa parte de conservación con producción, con modelo de desarrollo? Y creo que también es la línea de que dice el director de un nuevo contrato socioambiental, por ejemplo, para hoy. Bueno, creo que la articulación es uno de los retos más importantes y eso lo evidenciamos como gobierno departamental siempre que buscamos el poder desarrollar algún tipo de proyectos en el territorio, entendiendo que existen los actores locales, las juntas de acción comunal, juntas de acueductos, pero además son áreas declaradas, áreas protegidas, tenemos las corporaciones autónomas, tenemos un alcalde, tenemos unos concejales, también hay una empresa privada. Y cuando tenemos ese sinnúmero de personas, pues digamos que uno de los ejercicios en donde hoy se trata de articular estos ejercicios de conservación, pero también de producción, creo que se hace desde los consejos directivos de las corporaciones. Ahí es un primer elemento supremamente importante porque hay actores privados, hay actores también de ONGs, está la autoridad ambiental y está la gobernación. A partir de la construcción de esos procesos de planificación en el territorio es donde se intenta de alguna manera poder establecer unos acuerdos comunes para poder conservar en el marco de la ley, de lo que orienta el Sistema Nacional Ambiental, pero también en el querer y el desarrollo que implica poder brindarles a los territorios. Les doy un ejemplo. El páramo de Rabanal, Parque Natural Regional, ahí existen, y aquí también aprendiendo con la cartilla, varias figuras y áreas de conservación supremamente importantes, pero con una característica y es que hay habitantes en el páramo de Rabanal. ¿Cómo nosotros, en un ejercicio que se hizo de una estrategia de retribución por servicios ambientales, en este caso de provisión y de recarga hídrica, cómo pudimos sentar a diferentes actores de las juntas de acueductos rurales, cómo nos pudimos sentar con las tres corporaciones que confluyen en ese páramo, que está Corpo Chibor, Corpo Boyacá y la CAR Cundinamarca, cómo nos pudimos sentar con la alcaldía municipal y sobre todo con los habitantes de páramo para poder consolidar un proceso o un proyecto en donde primero se entendiera la función ecológica de la propiedad, que ese tiene que ser el ejercicio en común, entender que donde yo habito, pues digamos que hay unas dinámicas, no solo y pensando de manera antropocentrista, pero existen unas dinámicas en ese ecosistema donde mayores presiones frente a producción de papa, de leche, actividad minera de carbón y toda la vocación o la visión o los objetivos de conservación en ese ecosistema tan clave. Ahí, digamos que el poder sentarse, como le decía Fabio, y escuchar a ese territorio y utilizar esas herramientas que ya están establecidas y que considero que no han sido o no se pueden echar en saco roto. Lo que hay que es sentar de una manera, digamos que horizontal, a entender las particularidades, entender que la autoridad ambiental tiene unos propósitos de conservación, pero que también habita en ese territorio usuarios o personas que han habitado ese territorio por miles de años, que necesitan comer, que necesitan alimentarse, pero que también es un territorio que brinda unos servicios ecosistémicos. Entonces, ahí me sumo a lo que dice el doctor Herman. Esas estrategias de conservación y de producción no deben quedarse solamente bajo unas figuras muy mediáticas, sino un ejercicio de fondo, digamos que partiendo del reconocimiento de las personas, de los habitantes. Y ahí yo retomo algo que yo creo que muchos de ustedes lo han leído y es La tragedia de los comunes, de Garrett Hardin, que mencionaba en su, digamos que en su cuestionamiento y su propósito era que cuando no hay una administración de esos bienes comunes, agua, bosques y peces, pues lo que hay es una presión y una disminución y acabamos con ese recurso. Pero arranca
Elinor Ostrom y dice: no, el problema no es la tragedia de los comunes, el problema es que no vinculamos a los actores para que ellos desarrollen ese ejercicio de conservación, pero también de producción dentro de su territorio, teniendo pues algo que está establecido en la ley y en cada una de las autoridades, las disposiciones y las estrategias de conservación. Cuando se logra entender que los habitantes pueden conservar mejor que vinculando estrategias de pronto que se ven un poco que atropellan el querer o el sentir del habitante, pues de esa manera Elinor lo mostraba y sí se puede gestionar el territorio de una manera adecuada. Entonces creo que hoy el ejercicio desde el gobierno departamental es sentarnos con los actores locales, sentarnos con esa estructura, si lo llamamos como ese sistema nacional ambiental, donde está Parques, donde está el ministerio, donde están las corporaciones, pero sobre todo los actores locales, y decirles: venga, acá hay un trabajo de ecología política que nos indica a nosotros que, claro, que hay un ejercicio de garantizar el bienestar del humano, pensando nuevamente en esa visión antropocentrista, pero bajo unos condicionamientos que hoy se han establecido en el marco de la ley y de las normas. Creo que ahí ha sido el trabajo desde el gobierno departamental, como procesos que se dieron en el páramo de Rabanal, proyectos que se dan desde otras sectoriales de minas y energía, proyectos que se dan de ciencia y tecnología frente a proyectos agrícolas como policultivos, como entender que el uso intensificado de un solo producto en un territorio degrada, erosiona y finalmente termina perdiendo esa capacidad productiva, ese suelo. Hoy en el municipio de Toca, en Oicatá y en otros municipios se vienen desarrollando procesos de policultivos que uno los ve de manera sectorial, eso le corresponde a la Secretaría de Agricultura, pero no, eso también es una visión integral de poder producir pero seguir conservando, entendiendo la importancia o la función ecológica de la propiedad y pues seguir creciendo de una manera justa, porque recordemos que cuando no se hace, pues esos costos ambientales se trasladan a los más vulnerables. Gracias, Giovanni. En la misma línea de Ostrom, hablando de los recursos de uso común, esta economista le propone al mundo que efectivamente si las comunidades tienen el poder y tienen las capacidades para hacer un uso sostenible de los recursos, y propone 8 principios para que esto suceda. Y aquí va mi siguiente pregunta, y ella y su esposo dicen: claro que las comunidades lo pueden hacer, no es una tragedia, no tenemos que estar condenados a la tragedia de la destrucción de los recursos, sino que podemos poner a dialogar ese uso y que las comunidades o los actores territoriales los puedan hacer. Y uno de esos principios está el que esas comunidades estén organizadas y se organicen y se pongan de acuerdo y lleguen a acuerdos para cómo, en qué cantidad, en qué tiempo, por ejemplo, en pesca, cuándo pescar, qué tipo de individuos pescar, cuántos vamos a pescar aquí entre todos para que la balanza no se nos recargue en temas de agua. Y aquí viene una pregunta en la línea también del acuerdo socioambiental, y es no solo cuando hablamos de comunidad, aquí también hay otro reto, ¿no? A veces nos decimos comunidad solamente las personas que habitan ahí, ¿cierto? Pero todos somos comunidad. Las empresas que están ahí, la gobernación, la corporación, parques, si hay una agencia de cooperación que ya está siendo presente, ya está inmersa en la comunidad, instituciones educativas. ¿Cómo llegar a esos acuerdos para hacer un uso sostenible, para que ese recurso de uso común? Y lo hablaba, director, el agua, ¿no? El tema del agua es que para los que estamos en las ciudades, y ustedes le preguntan a un niño de dónde viene el agua, y si el niño vive en Bogotá, dice que de la llave.
¿Y de dónde vienen los tomates? Del supermercado, ¿cierto? Pero ¿cómo eso, cómo entramos a generar ese acuerdo, ese nuevo contrato socioambiental, poniéndonos de acuerdo todos los actores para llegar a unos principios para manejar ese recurso de uso común? ¿Cómo verían ustedes una no hay una verdad dicha, estamos en eso tratando de hacerlo años, pero desde las experiencias de ustedes, por ejemplo, desde Parques Naturales, que han tenido el reto de articular, ¿cómo podríamos llegar a ese contrato socioambiental? ¿Cómo podemos ponernos de acuerdo todos los actores desde nuestros intereses en pro de la conservación? Sabiendo que ya la conservación no es ni moda, ni una idea de unos pocos, ni es que, sino ya es una prioridad en este instante, en este punto en el que estamos, por ejemplo, en temas de cambio climático. Entonces, vamos a empezar contigo, con la experiencia desde el Ministerio, desde Cooperación. Dos ideas que nos puedas dar, cómo podemos llegar a hacer esos acuerdos. Esos acuerdos parten de conocimiento. Cuando yo llego a un territorio y llevo una idea de conservación, lo primero que piensan las comunidades, ya me van a sacar de acá, porque también hay un desconocimiento de que la conservación tiene varios niveles también. Y desde el Ministerio, cuando hicimos la política de biodiversidad, fuimos muy enfáticos en decir, conservación hay que diferenciar si es preservación, si es uso sostenible, si es restauración, si es conocimiento, porque son varias entradas para la conservación. Cuando ya uno está en el territorio y puede sentarse con las comunidades que allí están, y el primer nivel creo que es muy importante decirlo, son los que viven allí, porque son los que directamente van a estar afectándose, entre comillas, porque ellos lo sienten como una afectación del uso de sus suelos, también los están condicionando. Entonces, si yo parto de sentarnos, de revisar, dialogar, poner en contexto la importancia de lo que hay allí, con ellos incluido, creo que es una forma muy importante de partida. Y nosotros desde el Programa de Naciones Unidas lo hacemos en muchos sentidos, con experiencias de proyectos. Yo coordiné un proyecto que se terminó hace poco, que era para bosque seco, un ecosistema altamente vulnerado, en peligro de extinción según los libros rojos, pues, y donde se desarrollan los sistemas productivos, pero a una escala inmensa, porque son precisamente unos suelos muy productivos y están en todas las regiones que son básicamente planas, donde la maquinaria es facilísima de entrar, donde se desarrolla la agroindustria, ¿verdad? Entonces, creo que entrar con las comunidades que conozcan el ecosistema, que lo caminen, que se gestionen las lecciones aprendidas, que ellos identifiquen de primera mano lo que está pasando allí y que con ellos se construya ese proceso de conservación, es muy, muy valioso. Y fuimos muy tímidos al inicio del proyecto porque hablamos de gestionar 18.000 hectáreas de bosques secos bajo figuras de conservación, y al final obtuvimos 34.000 hectáreas, y esto lo hicimos precisamente a través de reservas de la sociedad civil, pero claro, las reservas tienen un complique, ¿no? Y es la tenencia de la tierra. Entonces, la tenencia de la tierra es compleja en nuestro territorio, entonces hay que buscar las mejores maneras. Entonces, cuando pasa eso, nos toca irnos a otras medidas. Nosotros cuando lo trabajamos, y era bajo la resolución del Ministerio, eran estrategias complementarias de conservación y se iban enfatizando, o esas iban enfocadas a los pagos por servicios ambientales en otras áreas diferentes a las áreas protegidas per se. Ahora, bajo lo que hicimos con Bosque Seco, fue precisamente otras medidas efectivas de conservación,
basadas en las comunidades, donde las corporaciones firmaron acuerdos de conservación con esas comunidades. En muchos territorios también hay un tema de tejido social. En un país que ha tenido conflicto de todo, se rompe mucho el tejido social y hay mucha desconfianza. Entonces, hay que llegar a volver a generar ese tejido social, a volver a organizarlos, a volver a trabajar en asocio, en estos procesos asociativos. No hay organizaciones, cada uno anda por su lado. Entonces, comenzar a organizar todo esto, o sea, es como llegar casi a ayudar a poner un orden con las mismas organizaciones, cada una con un rol. Y que ellos digan, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, y así vamos. Y siempre, digamos, tenemos como premisa vincular a la institucionalidad. Porque la cooperación llega y se va, como decía el director, nosotros entramos y salimos, pero ¿cómo se garantiza la sostenibilidad de las actividades, de los procesos? Entonces, hay que devolver la confianza, porque desafortunadamente también hay desconfianza en los territorios de las instituciones. Entonces hay que siempre hacer presencia. Creo que también la falta de presencia, y por muchos factores, hay muchos factores en este país que no permiten que haya, que la institucionalidad esté dentro del territorio. Entonces hay que buscar las mejores maneras para que esa institucionalidad vuelva allí a los territorios, generar las confianzas y dejar una sostenibilidad, pero por eso les decía al comienzo, no es un proceso de un día para otro, es un proceso que lleva años, y cuando ya hay áreas protegidas de muchos años atrás, pues es como volver a empezar, ¿no? Otra vez, porque en ese momento no hubo todo lo que ahora sí hay, y retomar y volver a generar esos lazos de confianza y de acompañamiento, que necesitan a veces más acompañamiento y no estigmatizarlos. Es como eso. Gracias. Muchas gracias, Fabio. Aquí estaba pensando que de la teoría a la práctica hay una complejidad tan grande. A veces la complejidad se inicia al mismo interior de las instituciones. Porque una cosa es política de participación social en la conservación y otra es vaya póngala en práctica allá en el territorio. Y eso no viene escrito en el libro, ni en la resolución, ni en la política. Entonces ahí es donde vienen los retos. Y a veces hay que luchar al interior de las instituciones para posicionar temas. Y te pongo ejemplos. Parques habla de gobernanza, y en algunos parques han logrado unos ejercicios interesantes. Pero un espacio de encuentro en un parque con las comunidades se volvió un objeto no financiable porque se volvió suntuoso. Hacer una reunión con la comunidad se volvió. Entonces uno empieza aquí como a darse en la cabeza de que, pero ¿cómo hago gobernanza si no me puedo reunir con las comunidades? Y en esos dilemas, pues los debatimos internamente, me imagino yo que muchas instituciones, y porque decimos una cosa, pero a la hora de ejecutarlo, de proponer o de actuar, pues nos encontramos con muchos obstáculos que no nos permiten avanzar como quisiéramos. Y eso, pues obviamente, hay internamente, pero si nos empezamos a mirar externamente, encontrarnos con la gobernación, encontrarnos con la corporación, encontrarnos con el sector privado, encontrarnos con las fuerzas militares, y de pronto lo logramos con cada uno individualmente, pero venga, nos sentamos en un espacio formal donde podamos hablar, entendernos, ponernos de acuerdo y empujar una carreta para el mismo lado, sí que resulta complejo. Y con estos temas de cambios y nuevas personas, pues sí que resulta mucho más difícil. Y voy a permitir poner un ejemplo con el ejército. Tenemos allí una base militar en el parque nuestro, y tenemos desde hace unos 8 o 10 años tal vez como un acuerdo de cooperación, y nos empujamos hacia el mismo lado en el tema de la propagación de material vegetal en el páramo, en temas de siembras, algunas acciones que necesitamos, y ellos nos apoyan y demás.
Pero cada vez que hay un cambio de un comandante, vuelva y empiece de cero. Entonces, toca, vuelva y siéntese a hablar con ellos. Hemos tenido al coronel Zapata desde hace algún tiempito y eso pues nos da cierta tranquilidad, pero en el momento en que ya no está, volvemos a empezar. Y lo mismo nos pasa con la corporación, nos pasa con la gobernación. Entonces, generar esos espacios y esas articulaciones sí que resulta más complejo todavía. Y creo que ese es un factor que no permite que empujemos como deberíamos empujar para el trabajo con las comunidades, porque no hay nada más con un mensaje contradictorio para una comunidad que ver las instituciones cada una por su lado. O sea, que vernos llegando el uno y a los dos días llega el otro y a la otra semana llegó el otro y entonces comienzan a tener unas lecturas obviamente un poco contradictorias. Sin embargo, en medio de todo eso, pues, cada parque tratamos de avanzar en nuestras tareas. Guanentá tenía, cuando se creó año 93, más o menos unas 2.000, 3.000 hectáreas en quemas, con ganadería extensiva, vacas que caminaban kilómetros allá dentro del parque. Bueno, muchas presiones, llamamos al interior de parques nacionales, teníamos muchas presiones. Hoy en día nos quedan como 30 hectáreas, más o menos. Y lo único que hemos podido hacer es hablar con la gente. Entonces, cuando tú miras y empiezas a encontrar por qué la gente ha sacado sus vacas, en algunos casos cansancio, en algunos casos han entendido el mensaje, en algunos casos han creído en la institución. Digamos que hay muchas, muchas entradas allí y esto ha logrado que hoy en día, pues, en Guarentá podamos hablar de que hemos logrado, mediante acuerdos con algunas personas, algunas comunidades, generar unas acciones que nos permiten eliminar esas presiones dentro del área. Pero Herman estaba planteando un tema que, pues, obviamente es complejísimo. A esta persona no la puedo dejar botada aquí. Acordé, le ayudé con algo y la dejé botada. Y de ahí en adelante, ¿qué vamos a hacer? O sea, si no hay un ejercicio que nos permita trabajar continuamente con estas personas, posicionarlas y lograr que esa tragedia de los comunes no sea la tragedia de los comunes, sino que sea un ejercicio donde la comunidad se empodera y sea la comunidad la que lucha y defiende el territorio, porque es que internamente también uno se cuestiona, es, Parques tiene, la territorial nuestra creo que es exitosa en el tema del saneamiento, y hemos logrado comprar tierras y hemos logrado que los campesinos entreguen sus tierras y salgan del parque. Pero ¿quién va a cuidar esas tierras después? ¿Quién va a evitar esa tragedia de los comunes para lograr evitar que hacia el futuro lleguen otros y generen las presiones que teníamos anteriormente? Entonces, esto obviamente que son dilemas y situaciones en las que nos debatimos permanentemente. Sin embargo, pues hay cositas, la experiencia me dice, el campesino es tan noble y es tan solidario que hasta su tierra cede para temas de conservación. Lo que pasa es que a veces ni los escuchamos, a veces ni nos sentamos a hablar con él y a mirar cuáles son sus expectativas, cuáles son sus problemas, cuáles son sus situaciones. Y allí en Guarentá, si me preguntas qué hemos invertido en recursos para apoyar a ellos, tal vez no es mucho, pero sí hemos dedicado tiempo a escuchar, a hablar, a acordar, a tratar de motivarlos para que se sientan dueños del territorio y a que sean ellos los que dan la pelea y la lucha por defender el territorio. Y creo que ahí vamos, o sea, es un parquecito que yo creo, y es la expectativa que le planteo a mi jefe, es si hay un parque que pudiera salir de un escenario de presiones y de alta dificultad en la conservación, podría ser ese, con unos pequeños empujones en ciertas situaciones que tenemos todavía por allí. Pero viene el reto, ¿y qué vamos a hacer con toda esta gente que hemos trabajado? Parques ha tenido la fortuna de contratar mucha gente que es de las comunidades aledañas a las áreas protegidas, y esto también nos ha favorecido bastante, porque ya en las veredas, en esas comunidades donde antes nos miraban como el que daba garrote, ahora nos miran como el que su hijo que se graduó de bachiller puede ser parte del equipo de trabajo. Digamos que hay muchas estrategias, hay muchas formas que nos han ayudado
a que en el área protegida por lo menos hemos logrado que entre todos generemos acciones de conservación para el área protegida. Desde la corporación, recogiendo también las intervenciones anteriores, y quisiera hacer aquí énfasis en lo que nos convoca hoy, desde la ecología política, ¿no? Que es toma de decisiones, relaciones de poder, que tanta agenciamiento tienen, es como nos comenta Fabio, que tanto esas voces de las comunidades y de los diferentes actores. ¿Cuál sería o cómo sería ese, cuál es ese reto para llegar a acuerdos, para manejar y para gestionar esos recursos de uso común, desde la visión, desde la corporación? Bueno, yo me voy a salir del tema de áreas protegidas y voy a hablar de rondas, que es todavía más complejo, porque por lo menos en áreas está delimitado. Ahora, un dato importante, Fabio, es que su merced son como 9.000 hectáreas, ¿cierto? De 10.000. Pisba, 40.000. Es que ahí es cuando ya se cumple. Pisba son 40.000 hectáreas, o sea, cuatro veces el área, y unas 25.000, 30.000 personas viviendo. Digamos, las escalas es, dentro de las áreas no todas son comparables. Yo tengo un área, no, corto, el Valle, Arcauco. Arcauco, Cómbita y Sotaquirá. Ni una familia. Tranquilidad total. Serranía de las Quinchas. Cada una tiene su propia complejidad. Pero quiero hablar de algo de rondas. Cuando hablas de agenciamiento y hablas de, digamos, ¿y por qué nosotros hemos demarcado esto dentro de ecología? Y el manual anterior, el de trámites, lo que buscaba era que el conocimiento llegara a todos. Este busca lo mismo, porque yo creo que es sobre la base del conocimiento que se pueden generar procesos de sensibilización y de toma de decisiones. Vamos a hacer un volumen 3, que es para licenciamiento ambiental y autoridad ambiental, de la mano de la policía para el tema de incautaciones, bueno, todo lo que tiene que ver con el ejercicio policivo y el tema de las fuerzas militares. Pero esta semana tuve una reunión con el distrito de riego Uso Chicamocha, que es el que administra el distrito de riego de la cuenca alta del río Chicamocha. Y hablando, recuerdo que estaba Pilar de Planeación, estaba el arquitecto Luis Yair, sobre cómo la cuenca, y voy a hablar de la ronda hídrica del río Chicamocha, no la cuenca, sino la ronda, tenía unos tensionantes donde se generaban procesos de inundación en el marco de la temporada de la hora invernal que tenemos. Ha llovido 70 veces más que en el 2010, y de alguna manera la corporación, reconocimiento acá a Ricardo, al director anterior, porque él tuvo los dos periodos, a la gobernación, los municipios, del 2010 en adelante, las obras de limpieza del río y las obras por municipios, Uso Chicamocha, la corporación, los actores, permitió que Boyacá no tuviera la crisis que tuvo en el 2010. En el 2010 nos inundamos durísimo. El departamento y todas las instituciones aprendieron, y apenas tuvimos un pico de inundaciones el domingo en la estación ministerio del municipio de Tibasosa. Y yo le pregunté al distrito y a Pilar que por qué. Y la respuesta me dejó sorprendido. Me dijo, es sencillo, director. Los campesinos, o sea, todas las instituciones hicieron los jarillones. Y además hay un problema de complejidad en la depósito hídrica, pero hicieron los jarillones para responder a temporadas de lluvias. Y el río se metió, el río tumbó el jarillón porque unos señores rompieron el jarillón para sacar una motobomba y sacar agua de manera ilegal. Y uno dice, pues es muy templado. O sea, la gobernación pone la maquinaria, limpia el río, levanta el jarillón, y un señor va y rompe el jarillón para sacar agua para cultivar. Por ese lado se metió el agua y se inundó gran parte de Tibasosa. O sea, algo causado por la misma actividad económica. Uno, dos. La segunda parte donde se rompió el jarillón es porque de perezosos no arreglaron la vía para entrar a la finca y están metiendo los camiones para sacar la producción agropecuaria por encima del jarillón y desestabilizando el jarillón, llegó el agua y se llevó el jarillón. Me generó un poco de frustración decir, todas las instituciones hacen un montón de cosas pues para que no, el río no se desborde y no los inunde, y se inundan por responsabilidad de ellos mismos. Yo creo que no aplica no aplica ese dicho de que a quien mal le sirve así le pagan, pero sí lo que dijimos es, necesitamos que todo mundo sepa que se inundaron por culpa de dos personas. Y yo creo que el escarnio debe funcionar allí,
y es sobre la base del conocimiento. Es decir, venga pues, vamos a ir hasta Tibasosa, vamos a reunir a todos esos Chicamocha, y la mayoría de ustedes inundaron en la finca A y en la finca B. Las 70 hectáreas perdidas fueron causantes por don Pedro y don Juan. Ah, que no sabían, listo, venga, no pasó nada, vamos a aprender, no desestabilicen el jarillón, no hagan esto, pero sí es muy importante que la gente comprenda que su accionar termina deteriorando las estructuras ecológicas y termina perjudicando a muchas personas. Y cuando hablo de escarnio público es que todos los que se inundaron tienen que saber que no fue responsabilidad ni de la corporación, ni de Oso Chicamocha, ni de la alcaldía de Duitama, ni de la gobernación, sino que al contrario, las instituciones durante 8 años hicieron un montón de cosas. Hace 10 años se inundó todo el valle, esta vez inundaron 2 puntos nada más. Pero lo frustrante allí es que la causa de la inundación sea pues la misma actividad agropecuaria y causado por 2 personas que de alguna manera no tienen sentido de pertinencia, y no porque no quieran, digo, es porque no está el conocimiento detrás de. Vamos a ir a Oso Chicamocha, vamos a ir y les vamos a, para eso está esto, para llegar y explicarle qué es una ronda, explicarle qué es una cuenca hidrográfica, explicarle qué es un páramo, explicarle las tasas de retorno, explicarle el régimen de lluvias, y al final de cuentas un poco lo que dijimos es también poder aminorar. Tristemente el ser humano solo aprende con esos choques, porque también lo que me dijo el equipo después de Oso Chicamocha, no director, pero ha mejorado. Y yo decía, ¿por qué? No, en el 2010, claro, en el 2010 todo el mundo hacía 3 jarillones y no habían rotas 2, solo fueron 2. En el 2010 había 70, eso era un colador. Todo el jarillón desestabilizado para sacar y robar agua. Bueno, si eran, en el 2010 fueron 30 y en el 2022 fueron 2, pues claramente la gente ha venido aprendiendo un poco de cómo relacionarse con la ronda. ¿Por qué digo eso? Porque esos procesos de agenciamiento y este tema de ecología política debe tener la capacidad de llevarse de la mano de la corporación, de las alcaldías y de la gobernación a la gente. Y que la gente entienda que la norma no está porque sí. Que la gente no entienda que es un régimen de lluvias bimodal, que entienda que es el fenómeno de la niña, para que puedan decir, venga, pues de verdad la embarramos, hace 2 años nos inundamos, mea culpa, miren que en el 2022 nos volvimos a inundar menos, pero ¿quién fue el culpable? Pedro y Juan, y dentro de 3-4 años vuelve otra vez niña con fuerza, y pues ya la gente dice, venga, pues no meta el camión, venga, pues no rompa el jarillón. ¿Por qué? Porque hay una norma, pero ¿por qué? Porque además hay una práctica que permite eso. Creo que el mayor reto que tiene esta cartilla es proteger las rondas hidrográficas. Yo digo que las áreas por lo menos tienen dolientes, Fabio. Está Parques, está la Coca, pero una ronda no tiene ni un doliente. A la ronda le dan juguete sin contemplación alguna. Y creo que este será el primer paso de parte de la corporación para poder sensibilizar sobre la importancia de los ecosistemas estratégicos y principalmente pues, de las mencionadas hoy acá en esta cartilla. Gracias, director. Vamos a iniciar desde allá otra ronda con la que vamos a ir recogiendo precisamente todo lo que hemos hablado. Y viene en este momento a mi mente la importancia de algo que es la gestión del conocimiento y la apropiación social del conocimiento. Porque todos ustedes hoy nos han compartido y han coincidido en algo: conocimiento, acceso al conocimiento. Y no solo es conozco, sino cómo me apropio, cómo lo comprendo y cómo lo aplico a mi día a día en mi contexto, ¿cierto? Entonces, para la gobernación, ¿cuál es ese desafío de ustedes como gobernación, como decíamos, que manejan todas las áreas y qué tanto ustedes le han apostado de pronto a esa gestión del conocimiento y la apropiación social del conocimiento en temas de ecología política, de temas ambientales, etcétera? Gracias. Yo escuchaba a Fabio de Parques y es muy modesto su merced con lo que habla en Parques. De verdad que hemos tenido la oportunidad de conocer ese santuario y lo que su merced ha hecho, y de verdad la estrategia del diálogo creo que ha sido fundamental en el ejercicio de la gobernanza de ese territorio, y él lo menciona de una manera muy muy suave, pero Fabio, creo que es un ejercicio que su merced ha hecho allá supremamente valioso, y vale la pena que conozcamos ese santuario y lo que hace el equipo de Parques Nacionales allá.
Bueno, frente a la pregunta que tú mencionas, creo que en los últimos gobiernos el ejercicio de tomar decisiones informadas ha sido supremamente clave. La historia y la experiencia nos ha permitido empezar a invertir en procesos de investigación asociada a la riqueza que tiene nuestro departamento, y un ejercicio de esos creo que fue el trabajo que se hizo acá liderado por el doctor Herman con el proceso de Boyacá Bio. Creo que eso fue fundamental, y esa decisión de en su momento del gobierno departamental de empezar a reconocer, a recorrer las áreas, a entender la dinámica poblacional que hay en esos ecosistemas, permitió que de manera articulada con las universidades y con las organizaciones de base se pudiera dar procesos de investigación participativa y sobre todo de conservación, biocomercio, y bueno, digamos que todos estos elementos que hoy son fundamentales para poder tomar decisiones. Creo que es importante conocer el territorio, y de esa manera se pueden tomar decisiones acertadas, y es el gran trabajo que hoy se tiene desde el gobierno departamental. Cuando nos sentamos en los consejos de gobierno, cuando se plantean procesos y decisiones desde las diferentes sectoriales, siempre hay un ejercicio de poder caracterizar la población y las necesidades que hay en ese territorio para poder tomar, inclusive asumir leyes y normas del carácter nacional, cómo pueden llegar a afectar esos territorios. Entonces creo que así, ese ha sido el devenir en estos últimos gobiernos, en estos últimos 6-7 años de trabajo que puedo yo manifestar, porque he estado en donde se han tomado ese tipo de decisiones. Creo que hoy los consejos de cuenca, el trabajo desde los consejos directivos de las corporaciones, el trabajo que se hace con el Consejo Territorial de Planeación, Consejo Departamental Territorial de Planeación, creo que eso ha sido fundamental, porque es escuchar voces que viven, que reconocen, que entienden sus ecosistemas, y a partir de ahí nosotros hemos tratado de digerir, dirimir, poder filtrar, tamizar como esas prioridades para poder hacer esas inversiones. Experiencias como les mencionaba, policultivos, el trabajo que se hizo en Rabanal y otros trabajos desde otras sectoriales nos han permitido reconocer que ese trabajo es fundamental. Y algo que quería mencionar, y es, por ejemplo, cuando hablamos de esas experiencias exitosas y de ese trabajo y esa apuesta de gestión y de conocimiento del territorio que se ha hecho desde el gobierno departamental, es el trabajo que hicimos con una estrategia que se llamó o se llama Agua Conexión de Vida, donde estamos unos actores institucionales orientando la asistencia técnica a las juntas de acueductos rurales. Está la Secretaría de Salud como una autoridad sanitaria frente a las características de la condición del agua. Está la Corporación Autónoma Regional frente a la formalización del acceso y uso de ese recurso, y están los actores locales. Y ese ejercicio ha permitido que hoy esto que estamos hablando de ecología política empiece a tener una realidad. Pero yo me sumo a lo que dice Fabio, y es, hay que hablar mucho más con el territorio. Y creo que en la medida que nosotros nos sentemos con el territorio, de alguna forma seremos un poco creativos en poder empezar a establecer y a poner como que esas herramientas y esos elementos normativos y jurídicos, que finalmente es lo que más genera ruido en el territorio, o lo que se vislumbra como un ejercicio de tropiezo, de barrera. Si nos sentamos con ellos, podemos empezar a ir y demostrar que hay unos actores que toman decisiones sobre el territorio, pero que hay unas normas que hay que empezar a acordarlas. No se trata de negociar la norma o la ley, pero sí se trata de negociar la forma en que podemos nosotros reconocernos y habitar en ese mismo ecosistema. Y ahí ha sido ese el trabajo del gobierno departamental con sus sectoriales, con sus institutos, y pues claro, el trabajo articulado con los actores del Sistema Nacional Ambiental.
Muchas gracias. En la línea de gestión del conocimiento, quisiera empezar por el PNUD. El papel de la apropiación social del conocimiento, basado en todo lo que hemos hablado de la gestión del conocimiento y el sistematizar experiencias, que creo que también recogemos acá mucho escuchando la experiencia del parque, porque muchas veces estas experiencias exitosas se quedan ahí, ¿cierto? Y cómo nos pueden ayudar también a fortalecer procesos, por ejemplo, en otros parques, con otras juntas de acueducto, desde otras corporaciones. Zoraida, ese papel de la gestión del conocimiento en la conservación. Bueno, yo creo que el principal reto es precisamente ese, cómo vamos a hacer la gestión del conocimiento. Porque es que la gestión del conocimiento también tiene sus niveles, ¿no? Hay un conocimiento tradicional, hay un conocimiento ancestral, hay un conocimiento científico, hay un conocimiento técnico. Entonces, lo primero, el principal reto es precisamente gestionar ese conocimiento, porque van muchas vías y poder estar en los territorios gestionando ese conocimiento debe empezar por saber también de ellos cuáles son esos conocimientos, qué es lo que se hace, cómo se hace. Actualmente este trabajo del conocimiento, de esa gestión, se ve desde todos esos puntos de vista. Entonces, yo no puedo llegar al territorio a expresar mi conocimiento científico sin antes saber cuál es el propio conocimiento que se tiene de su territorio. Y se complementa, hay que complementarlo. Y cuando gestiono el conocimiento no es llevar unos temas específicos, sino un conocimiento más amplio, más de región, y luego sí llevarlos puntualmente a un sitio en especial, a un ecosistema en especial. Porque es que los ecosistemas no son independientes, los ecosistemas son integrados, integrales, y por eso uno depende del otro, y es el tema de ser subyacente, ¿no? El páramo no sería páramo si no tuviera un bosque alto andino, o si no tuviera otras áreas de transición que pasan de un ecosistema a otro para una transición, donde hay una alta biodiversidad, donde están las comunidades, donde unos conocen unas cosas, otros conocen otras cosas, etc. Entonces, recoger todo ello y poderlo poner en historias que las mismas comunidades las hablen. Nosotros hacemos estas historias con ellos, del conocimiento, de lo que ellos les llevamos, pero también de lo que ellos tienen y que nosotros nos podemos llevar como lecciones aprendidas y poderlas aplicar y replicar en otros programas o proyectos que tengamos. Entonces, esas lecciones aprendidas son súper importantes en estos casos, porque no hay lecciones aprendidas buenas, todas son buenas, de procesos negativos o positivos, pero todas son buenas porque nos ayudan a entrar a otros territorios y no repetir lo que pasó en otros, sino que tenerlos en cuenta. Y lo menciono un poco porque lecciones aprendidas que tenemos en muchos proyectos los llevamos a nuevos proyectos para reducir, digamos, el riesgo de que pasen esas acciones con daño que pasan, o sea, uno no puede evitarlas a veces, y que con las lecciones aprendidas y gestionando todo ese conocimiento, lo que queremos es prevenir que sucedan nuevamente acciones que no se blindan el territorio, se filtran, como dice el director aquí, tratamos de blindar toda una área, una cuenca, pero siempre va a estar ahí el riesgo de que algo pase. Entonces, estas lecciones aprendidas nos ayudan mucho en la cooperación a gestionar territorios, a gestionar conocimiento, a mejorar lo que se hace, y creo que la institucionalidad hace parte de todo ello, porque las vivencias diarias que se tienen, pues son las que se pueden hablar, charlar en otros territorios y ponerlas como un ejemplo de lo que se debe o lo que no se debe hacer frente a la conservación de ecosistemas de importancia ambiental
creo que son todos. No creo que haya un ecosistema que no sea tan importante o más importante que el otro. Creo que todos tienen una misión de brindar servicio ecosistémico y nosotros beneficiarnos de ello, y por eso es importante que estén articulados todos en esta conservación. Listo, gracias. Voy aquí a recoger algunas preguntas y pues si ustedes quieren la respuesta también articular la parte de apropiación social del conocimiento. Recogiendo la mayoría de las preguntas, hay una gran inquietud en el público y es qué hacer con esa desarticulación entre actores y cómo crear de pronto un escenario donde se puedan articular, como el consejo, un consejo departamental, una mesa. Bueno, ya tenemos mesas de Cuenca, por ejemplo, ¿cierto? Pero ¿cómo hacer efectivos esos escenarios que buscan articular? O sea, ¿cómo hacemos para articular la desarticulación en este instante? Entonces, vamos a iniciar por Fabio y seguimos a mi izquierda, ¿no? Qué pregunta tan difícil. 27 años y no la hemos logrado. Nada, no sé, es complejo porque las instituciones las orientan personas y las personas tenemos cada uno una forma de ser y de actuar totalmente distinta, con intereses, con formas de ver la vida y demás. Y pues esto hace que a veces, como en este caso, con la gobernación, con la corporación, porque existen unos lazos de conocimiento mutuo de las personas, y pues esto nos facilita la tarea. Pero en otras situaciones la cosa no resulta así y entonces se vuelve más compleja. Y pues no sé, o sea, es difícil. Sin embargo, cuando yo miro al interior del parque, hablamos de cómo generamos un espacio de gobernanza. Y cuando empiezo a imaginarme un escenario donde las diferentes comunidades se sientan conmigo a opinar, a planear y a decidir por el área, comienzo uno como a decir, no sé, o sea, nos toca desprendernos de muchos egos, nos toca desprendernos de muchos prejuicios, nos toca desprendernos de muchas ideas preconceptuadas y que nos limitan un poco a veces ese ejercicio, y tratar de entender de que en la medida en que hayan más formas de ver y de opinar y de leer el territorio, seguramente el resultado va a ser mucho mejor. Pero pues es muy, muy, muy complejo llegar a eso. No hay decreto, no hay política, no hay. Esto depende de cómo logramos las personas encontrarnos y empujar hacia el mismo lado. Y a veces coincidimos, a veces no. No sé, es muy, muy difícil este tema. No, yo me sumo a Fabio, estoy de acuerdo. Yo conozco a Fabio hace como unos 8 o 10 años, tal vez. Por eso, tal vez algunas cosas hemos logrado hacer con el santuario, no las que quisiera, y lo digo y públicamente, Fabio, por la complejidad misma del ejercicio de los diferentes flancos que tiene la corporación. Yo me sumo a lo que dice Fabio, es un tema de personas, pero yo también creo que es un tema, sumado a eso, Fabio, un tema de objetivos. Yo creo que si las instituciones fuéramos capaces de ponernos como meta un objetivo en el cual concurriéramos, tal vez seríamos capaces de dar un paso más. Por ejemplo, nos echábamos al hombro un área protegida, gobernación, municipio y corporación. Y creo que el conflicto ayuda a eso, porque si no hubieran conflicto no se siente uno con las instituciones. O sea, hoy tenemos una mesa de trabajo casi permanente con la alcaldía de Monguí en el marco del Parque Natural Regional Unidad Biogeográfica Asotasis Kunzi, lo cual, por un conflicto que hoy se vive allí entre campesinos y operadores turísticos, el alcalde está muy pendiente del tema, y esto nos obliga a vernos una vez por mes o una vez cada 2 meses y medio
y tenemos hoy una mesa de trabajo articulada entre la alcaldía, la corporación, los operadores turísticos y los campesinos. Y bueno, esto surgió gracias al conflicto. Creo que el conflicto, un poco como decía Estanislao Zuleta, no entender que un mejor país no es el país que no tiene conflictos, sino es un país que tiene mejores conflictos. Y creo que esto nos obliga a sentarnos como instituciones. El reto que tenemos con esos conflictos es solucionarlos, porque si no los solucionamos, pues se vuelve una carga para las instituciones que no fueron capaces de. Pero creo que esa podría ser tener objetivos comunes que tengan como objetivo solucionar conflictos, permitiría generar procesos de articulación. Bueno, sí, el ejercicio de articularnos como instituciones es supremamente complejo, ¿no? Dijo el profe Wilches Chau que estamos hablando de socioecosistemas, no de egosistemas. Entonces, actúa uno bajo tal vez una creencia personal, intelectual, pero no actuamos bajo ese objetivo común, como lo dice el director Herman, que lo debe orientar o se debe generar esa mixtura con el territorio. Entonces, pues no podemos desistir de intentar seguir buscando la manera de articular, buscar pues, esas tareas en común. Creo que, digamos, hoy las instituciones tienen un papel fundamental y tenemos un papel fundamental y es entender que nuestro actuar finalmente también nos va a generar unos beneficios más adelante, pero no un beneficio particular o personal, sino en ese bienestar socioambiental. Entonces, si hoy Dios y la vida y las circunstancias nos permiten estar en un espacio, ese espacio tiene que entenderse como un espacio con un objetivo de articulación, de diálogo. Hay que seguir trabajando en ese ejercicio, no es fácil a veces para tomar la decisión solamente de un evento, de un ejercicio básico, sencillo, en donde uno busca que haya una mirada y haya una participación de todos los actores, se convierte en un enredo porque, claro, cada uno con su misionalidad para un lado, para el otro, entonces, pues no avanzamos en ese propósito, pero creo que hay que buscar los medios y sobre todo sentarse a trabajar con los actores sociales para poder entender esa particularidad y desde cada una de nuestras competencias cómo podemos aportar. Y uno de los primeros ejercicios es tener esos objetivos en común en instrumentos como son los planes de desarrollo locales o departamentales, los planes de gestión ambiental regionales, y ahí es una de esos ejercicios, porque quiere decir todos debemos estar mirando frente a una cuenca, cómo participamos en el marco de esa cuenca de acuerdo a nuestras competencias, pero también cómo nos sentamos a dialogar en esa gobernanza o en esa estrategia de conservación y de desarrollo en el marco de esa cuenca, pues creo que es fundamental ese ejercicio. Buscar, hay que trabajar mucho en la articulación y bueno, esperamos que este ejercicio hoy estamos, mañana no estaremos, pero esperamos que así se lo haga entender también el territorio y las instituciones o las personas que hacen parte de las instituciones, que valga decirlo, que son personas de planta, que conocen la institucionalidad, creo que tienen un papel fundamental en, de alguna manera, en orientar que lo necesario de darle continuidad a esos ejercicios de articulación y de propósitos en común. Yo te quito 30 segundos. Esta cartilla busca eso, ¿no? También busca que la policía, el ejército, los distritos de riego, los alcaldes, el consejo, el personero, pues tengan un espacio común de conocimiento para poner en función de la protección de los recursos. Cartillas como estas son las que también van a servir para que el proyecto Páramos tenga un espacio de divulgación
y es que a todos los lugares, a todos los lugares que vayamos con el PNUD, con este proyecto de páramos, pues esta estrategia puede ir allanando el camino de hablar de que es un páramo, que es una área protegida, que es una cuenca, que es una ronda hidrográfica. En esa línea, director, le voy a hacer una de las preguntas que recojo. Precisamente, la cartilla es una apuesta para la ecología política y me llama mucho la atención, abajo dice cuencas hidrográficas, ecosistemas estratégicos y áreas protegidas, lugares de paz y armonía con la naturaleza. Cuando hablamos de ecología política está muy relacionado con la paz. Y hacer, recojo dentro de las preguntas, los asistentes se preguntan cómo es ecología política o cuál es el papel de la ecología política precisamente en estos construcción de lugares de paz en estos territorios y pues con la política, con esta ecología política pues está relacionada a la justicia, a la equidad. Entonces, ¿cuál es ese papel, empezar a hablar de ecología política para construir paz? Es súper sencillo. Yo, cuando nosotros creamos el programa de ecología política en la corporación que lo lidera la Oficina de Participación y Democracia, lo que entendíamos es que habían un montón de conflictos. A los funcionarios de la corporación les dan durísimo, porque es muy complejo hacer autoridad. A nadie le gusta que le digan que no, y a nadie le gusta que lo cuestionen, y mucho menos que le frenen sus actividades. Y nos dimos cuenta que la cantidad de conflictos existía por la falta de conocimiento y que no había paz. Yo digo que la gente no tiene paz con los ecosistemas, además que es el desconocimiento. Los campesinos sacaron las rondas hídricas, las quebradas, Fabio, llenas de sedimentos. Hoy estamos en los gozosos de agua, pero venga que llegue un niño duro y va a ver es como se matan por una pulga de agua, se agota el machete en el campo. ¿Por qué? Porque hay mucha agua, pero ¿qué pasa? Hoy las cuencas totalmente destruidas. No está la estructura ecológica, la faja forestal protectora que mantiene el microclima de la quebradita. Y además están llenas de sedimentos, porque la vaca llega a beber sobre la quebrada y desbarranca la quebrada, y entonces llueve, se erosiona, y durante 20 años sedimentos a las quebradas. Y las quebradas pierden capacidad de capacidad hídrica, y ahí hay un conflicto. Y entonces un poco lo que dijimos es, debemos nosotros desde nuestro programa de ecología política buscar que las comunidades entiendan que el marco normativo construido no busca reprimir ni mucho menos enredarle la vida a los ciudadanos, sino que el marco legal construido, con errores y con sus B mayores y con sus B menores, busca de alguna manera un bien común, y es que la propiedad cumpla su función ecológica. Y que de alguna manera, vuelvo al tema sobre la base del conocimiento, se pueda comprender que el cumplimiento de la norma no es desde una perspectiva santanderista porque sí, sino que el cumplimiento de la norma dialogada permite mejorar las condiciones sociales en las que nos encontramos. Yo me he encontrado en reuniones con acueductos comunitarios que son conscientes que haber deforestado la ronda fue un error, y dicen es que nosotros no lo sabíamos. Un señor de 70 años dice, no, es que yo no sabía que tumbar los árboles nos iba a dejar sin agua. Hoy ya lo entiendo. ¿Por qué? Porque pues técnicamente le explicaron sedimentación y erosión. Pero también este programa no solo está acompañado de este instrumento. Ahí hay un programa grandísimo de la Oficina de Cultura que es teatro. Llevamos con obras de teatro. Nosotros hemos ido a más de 72, como más de 87 instituciones educativas. Fuimos a Pisba, fuimos a todas las escuelas del páramo de Pisba con una obra de teatro que habla de residuos, páramos, cuencas, agua, incendios. Entonces, en una obra de teatro, un frelejón le cuestiona al campesino haber quemado el páramo y quejarse porque no hay agua. Y entonces el frelejón dice, pues usted vino y quemó el páramo. O sea, ¿para qué lo quema? ¿Para qué caza? Y un poco esto tiene otras estrategias que busca eso, que los ciudadanos seamos capaces de pactar la paz con la naturaleza. Nosotros, como ciudadanos, desde esta perspectiva antropocéntrica, no tenemos procesos de paz con la naturaleza y temas de justicia mental. Y creo que esto, sumado a muchas cosas que estamos haciendo, buscan eso, y es ser capaz de establecer un proceso de paz con nuestros ecosistemas. No tirar basura, no contaminar las fuentes hídricas. Miren, es que esto es una locura. Hicimos un operativo en Sogamoso y un señor tenía el lugar donde cambiaba aceite conectado al río Chicamocha. Es que es una cosa lógica. O sea, todo el aceite
de las volquetas, los cargadores de un patio de carbón iban directo al río Chicamocha. Un señor que vuelca todo el aceite a un río, pues lo que hay allí es un desconocimiento y de verdad hay un conflicto, y ese señor no quiere el río. O sea, no hay paz entre el río y el señor. Y pues le cerramos el patio, lo sancionamos, fuimos con la policía, duro, y después el señor ya, ay, venga, director, qué pena, yo no sabía. Es ese, de verdad, con acciones como estas, es que nosotros buscamos. Y yo digo que una garantía a la policía y el ejército, porque son quienes nos acompañan. Operativos con 70 policías, con 200 soldados. Cuando fuimos al lago de Tota, fuimos como con unos 150 soldados y como con 30 policías a que respetaran la ronda del lago de Tota. Y a nadie le gusta eso, pero pues alguien lo tiene que hacer. Y creo que hemos avanzado en mirar cómo somos capaces de eso, establecer procesos de paz entre nosotros como ciudadanos y nuestros ecosistemas. Bueno, muchas gracias. Para cerrar, le voy a pedir a cada uno de nuestros invitados cerrar con dos cositas. Uno, un factor de éxito en lo que ha sido toda la historia, pues al día de hoy, en el manejo de áreas protegidas. Y un reto, solo eso, un reto y un factor de éxito. Iniciemos a mi derecha con Zuleta. Cada vez ponen preguntas más difíciles. Bueno, yo creo que el éxito radica en, pues no sé si sea el éxito como tal, pero creo que puede ser más como la satisfacción de poder ser parte de la construcción de un territorio, ¿no? Desde el punto de vista de la cooperación, es poder juntarnos a buscar las mejores formas de trabajar en un territorio, de cómo hemos podido fortalecer instancias en los territorios. Y ustedes dirán, pero esta siempre habla de los territorios. Nosotros trabajamos en dos líneas, una que es toda la gestión en el territorio con las organizaciones, con las instituciones, con todos los que están, sectores que están allí, y la otra gestión es en incidencia política, y es cuando acompañamos también en ese difícil, digamos, trasegar de generación de políticas públicas, de poder articular estos espacios, que haya la mayor participación posible de estas políticas y la incidencia, pues. Y en los territorios, un factor que nos llena, digamos, es poder servir para que algo salga bien, ¿sí? No perfecto, bien. Esa es una parte que consideramos muy relevante. Y la otra pregunta, un reto. Son tantos, pero yo creo que uno de los retos es lograr esa articulación en los territorios. Es difícil, y mis colegas lo mencionaron, la articulación es muy compleja en la medida que todo el mundo vaya para un lado diferente. Y nosotros en el país, desafortunadamente, en términos de política pública, los sectores productivos tienen sus políticas, los ambientales tienen sus políticas, y cada uno va por su lado. Entonces, no sé, recuerdo mucho cuando estaba en el ministerio que uno tiene unas normas ambientales, ¿verdad? Y cuando uno iba a los territorios, pues sobre lo que estaba uno gestionando en términos de planificación y de digamos, llevar un área a la protección o a una categoría de uso, a una zonificación y régimen, por ejemplo, pues ya uno veía que el sector productivo y extractivo era por otro lado haciendo otras cosas, y la gente dice, bueno, ¿yo qué hago? Por un lado me dicen que conserve y por otro lado me dicen que hay que hacer esto, y yo soy el que estoy viviendo acá. Entonces creo que esa articulación, esa alineación en términos de políticas públicas, es muy importante que se haga, y no es un tema de Colombia, es un tema de muchos países en términos de desarticulación en instrumentos de planificación. Eso es un reto grandísimo. Bueno,
Yo sigo en lo mío. Pues un factor de éxito, pues yo creo que el diálogo, la escucha y la participación de las comunidades en los procesos de conservación creo que funciona y que da resultados. El reto, y me le quito ahí la idea a Herman, un poco la gestión de recursos es un gran reto que tenemos y ojalá, como lo plantea Herman, de recursos no a través de un proyecto puntual que tiene un tiempo y una finalización determinada, sino unos recursos que permitan que la gestión ambiental y las comunidades tengan posibilidades de, por un lado, salir adelante y sobrevivir, digámoslo así, en los territorios donde se encuentran, y por otro lado, la conservación sea posible a través de estas estrategias que utilicen. No, yo digo el de fallo, recursos. No, y yo quisiera de algo positivo resaltar el tema de educación ambiental. O sea, yo creo que sobre la base de la educación, si los procesos de educación ambiental hubieran comenzado hace 20 años, hoy sería otro el país. Y ahí hay un reto enorme, y es establecer esos procesos de educación ambiental y que no estén solo a cargo de las autoridades ambientales. Eso es un currículo. Pues hay un esfuerzo enorme de los PROCEAS y los PRAES, pero creo que hay que tener un esfuerzo mayor en términos de educación ambiental. Bueno, yo creo que un factor, o no de éxito, sino una oportunidad, es que hoy todos los actores somos conscientes de que hoy estamos viviendo una crisis ambiental, crisis civilizatoria. Hoy medios de comunicación, periodistas, academias, instituciones, organizaciones, la sociedad civil, ejército, policía y todos los actores estamos reconociendo que es necesario tomar y actuar de manera inmediata. Creo que esa es una oportunidad que hoy se tiene, que en todos los estamentos hoy sabemos lo importante y lo urgente que es empezar a actuar en el marco de esa, de pactar esa paz, como dice el eslogan de la corporación, con la naturaleza. Y un reto es de verdad que existan unas inversiones, pero unas leyes que organicen y orienten de verdad ese sentido de fortalecimiento de los territorios. Yo siempre menciono que es supremamente complejo que hoy hablemos que el sistema general de participación solo el 5,4% se destina para agua potable y saneamiento básico. 5,4%. O sea, un ejercicio que hoy estamos hablando de gobernanza del agua, de la prioridad del abastecimiento, de la protección de las cuencas, y el recurso del sistema general de participación solamente tiene eso. Entonces hoy a nuestros legisladores, creo que ese es el gran reto, y es que de verdad haya una apropiación justa para los territorios de acuerdo a las dinámicas y a las particularidades de los territorios. Bueno, muchas gracias. Yo creo que recogemos de esta conversación, podríamos quedarnos hablando de esto 3 días, pero yo quiero terminar con una frase que escuché alguna vez, no sé quién es el autor para la referencia, pero dice: o trabajamos juntos o nos ahorcamos por separado. Y yo creo que es una de las grandes cosas que recogemos hoy del gran reto que tenemos de articular misiones institucionales, visiones, pero también intereses, necesidades y posiciones de individuos y de colectivos. Y ese es un gran reto. Muchas gracias a la corporación por la invitación y muchas gracias a los panelistas por su intervención. Bueno, pues un fuerte aplauso para estos panelistas de lujo. Definitivamente muchos retos, muchas acciones por adelantar, muchas reflexiones que quedan hoy plasmadas con el lanzamiento de nuestra cartilla Cuencas Hidrográficas,
ecosistemas estratégicos y áreas protegidas. Bien, es el turno de invitar a nuestro director Herman Amaya, director, para que hagamos oficialmente el lanzamiento de nuestra cartilla. La cuenta acá, Sandita, no. Ya lo había dicho, para los medios de comunicación, las redes sociales, todas las personas, y mandamos a imprimir 10.000 unidades, no es un número pequeño, ojalá fuera un número tal vez más grande, pero nos hemos caracterizado por hacer tirajes muy grandes, tanto con esta como las cartillas de colorear. Todas las alcaldías municipales van a tener acceso a este documento en físico, por lo menos en unas 5, 6, tal vez 10 unidades. Los guardaparques van a tener un gran paquete para que puedan con facilidad entregar en toda su área de influencia. Fabio, un número importante para también parques nacionales, vamos a llegar a los 4 parques, porque además les sirven a todas las comunidades aledañas o área de influencia, y también pues para las instituciones como la Policía Nacional, el Ejército Nacional y las demás instituciones, porque yo creo que se vuelve un instrumento de manejo, porque se tiene la facilidad de acceso a la mano de saber cuál es el área, si pararon, incautaron un tema de tráfico de fauna silvestre, sabe qué es un parque, dónde está, si es municipal, si es regional, y digamos todas las instituciones que todo el tiempo trabajamos un poco de la mano, tener un elemento como estos. Para quienes nos acompañan ahora en el estudio podrán llevarse pues su cartilla, y al resto de instituciones les haremos llegar por correo certificado las físicas, y bueno, en digital ya va a estar en la página de la corporación. Gracias, Andrés. Director, ¿tenemos un video? Ah, sí, tenemos un video que cuenta cómo lo hicimos. Tenemos un videito para que, por favor, nuestros integrantes puedan observarlo. Los invitamos nuevamente ahorita en un ratico para nuestra fotografía oficial y, por supuesto, para que se puedan llevar su manual de áreas protegidas y nos ayuden con este enorme trabajo que tenemos desde el territorio. Hola a todos, qué alegría contarles que nos encontramos a puertas del lanzamiento de nuestro volumen 2 de la Estrategia Ecología Política. Toda aquella información relacionada con ecosistemas estratégicos, áreas de importancia ambiental, cuencas hidrográficas y todo lo relacionado con nuestro sistema regional de áreas protegidas. Un área protegida es una porción del territorio designada, regulada y administrada al fin de alcanzar unos objetivos de conservación de los ecosistemas. Es decir, es una zona con límites claros que ha sido declarada por una entidad del gobierno, por ejemplo, Corpo Boyacá, y tiene como propósito la conservación de las contribuciones de la naturaleza. La cartilla está dirigida a las comunidades habitantes en las áreas protegidas, en las rondas, en las cuencas, en todos los ecosistemas estratégicos. La necesidad de crear una cartilla para el conocimiento de las áreas protegidas surge de la presencia de comunidades en esos espacios geográficos que muchas veces, por desconocimiento, intervienen de manera inadecuada y afectan los objetivos de conservación, es decir, deterioran las propiedades de esos ecosistemas. Lo que buscamos con esta cartilla es brindarle a las personas la posibilidad de identificar cuál es la importancia de estos espacios geográficos para la protección de la vida. Nosotros vivíamos de la madera, solo de la madera. Aquí la entrada principal era la madera. Pero pues ahora la Serranía de las Quinchas cuenta con un 80% más de bosque, porque antes estaba ya muy descubierto, muy tapado, ya casi los animales estaban. Ahorita cuenta con un porcentaje altísimo en bosque. Sí, porque yo cuando tenía 12 años, yo arriaba mulas. Mi papá me ponía con mi hermano a arriar 12 mulas, sacando madera desde la Patebacal hasta la Escuela La Curubita, porque esta vía que hay a la Pescadero no estaba. Entonces, pues ver esa situación, y ahora pues me gano el dinero reforestando, sembrando árboles. Buscando generar mayor conocimiento y extensión de información a las comunidades, el objetivo de la cartilla es que las personas puedan conocer las áreas protegidas, cómo son sus normas, cuáles son las visiones que tiene la corporación, y de esta manera fortalecer las comunicaciones que permitan a los actores sociales participar de los procesos que Corpo Boyacá avanza en un enfoque muy importante que es como ciudadano ecológico. Si entendemos el rol que tenemos para el cuidado y cómo podemos aportar en la conservación de las contribuciones de la naturaleza, vamos a lograr que el territorio sea sostenible y logremos una sustentabilidad, y de esta manera que Boyacá sea reconocido como un departamento biodiverso y con grandes ecosistemas. Por eso invitamos a todas las personas que conozcan la cartilla, que se acerquen a la corporación y puedan tener toda la información sobre cómo se maneja el sistema regional de áreas protegidas, cuál es su enfoque y cuál es el papel de la gobernanza en el territorio. La Oficina de Participación y Cultura Ambiental, en su plan de acción, principalmente en las dos líneas,
de Participación y Gobernanza y de Educación Ambiental, ha venido desarrollando diferentes proyectos en las áreas de influencia y dentro de las áreas protegidas. En el proceso de la delimitación del páramo de Pisba, la Oficina de Cultura Ambiental ha apoyado procesos para capacitar a la totalidad o muy cerca de la totalidad de la comunidad educativa en el páramo de Pisba, llevándoles material pedagógico como las cartillas de educación ambiental, llevándoles también información de suma importancia sobre lo que se ha planteado en los CETESA y demás capacitaciones en el marco ambiental. Es fundamental que nosotros entendamos cómo relacionarnos con rondas hídricas, ecosistemas de páramo, parques nacionales, parques regionales, humedales y todos aquellos ecosistemas que gozan de una protección de rango constitucional o que cuentan con un marco legal para su protección. De esta manera es que podemos nosotros pensar en un crecimiento económico sostenido, podemos nosotros pensar en procesos de restauración ecológica, pero ante todo garantizar que seamos capaces de generar procesos que pacten la paz con la naturaleza. Un abrebocas de la belleza de áreas protegidas que tenemos en Corpo Boyacá y a la cual estamos invitados cada día más a proteger y conservar. Bueno, llegamos al final del lanzamiento de este evento. Quisiera pedir por favor a nuestros panelistas, a nuestros funcionarios, las comunidades, las reservas naturales de la sociedad civil, para que por favor nos hagamos aquí en la parte de arriba, podamos llevarnos a nuestra casa, a nuestro lugar de estudio, la cartilla, y terminar de esta manera el evento al cual hemos estado hoy muy atentos y sobre todo participativos. Muchas gracias.